En el corregimiento de Zapatosa, jurisdicción de Tamalameque, fue asesinado un campesino identificado como Alcides Jorgedis Manjarres Carrillo delante de su esposa, a manos de un sicario que, tras lograr su objetivo, se marchó del sitio en compañía de otro sujeto a bordo de una motocicleta. Cuando se encontraba sentado en la terraza de su casa, un hombre fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. El crimen se registró en una vereda ubicada en el corregimiento de Zapatosa, jurisdicción del corregimiento de Tamalameque Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, la víctima, que respondía al nombre de Alcides Jorgedis Manjarres Carrillo, de 41 años, se encontraba sentado en la puerta de su vivienda. Esto en compañía de su pareja sentimental, que manifestó que fue abordado por unos sujetos en motocicleta, quienes manifestaron nos la debía y procedieron a dispararle. Tras el hecho, Alcides fue trasladado al hospital del municipio de Pailitas, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Las autoridades investigan los móviles y autores de este crimen. Llegó el Raspa y Listo. Son 141 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados. Compra tu Raspa y Listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El juego que te hará cumplir tus sueños.